Sí.
somos cinco. ¿Cinco somos? ¿O seis? Seis somos. Sí, preside la thank you.
Good morning, everyone here present. I shall say particular welcome later. Yes, I now open this hearing number 17 of the 168th period of sessions of the Inter-American Commission of Human Rights, which is entitled Human Rights Situation of the Garifuna People in Honduras. And it was requested by the Black Fraternal Organization of Honduras. My name is Margaret May McCauley. I'm the president of the Inter-American Commission of Human Rights and proudly the rapporteur for Afro-descendant peoples and against racism. And I am accompanied by the first vice president and the rapporteur for indigenous persons, Commissioner Esmeralda Oresimina de Chortino, and also the rapporteur for Honduras, Carlos Bernal, and the rapporteur for persons deprived of liberty, Commissioner Strado Rallon. Also present at the hearing with us is the Deputy Executive Secretary for Monitoring, Maria Claudia Polido, and the Special Rapporteur, there she is, and the Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, Soledad Garcia Munoz. There she is. I begin by extending the cordial greetings of the Commission's delegation this morning to the state and to civil society and the representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights, Isabel Escribano, who will be participating with a pre-recorded video. So now let me explain the allocation of time, because our time is so constrained and yet these hearings are so important. To the state, they will have 17 minutes, to the civil society, 17 minutes, and the United Nations expert video will be 5 minutes, and then to the Commission for Questions and Comments would be 17 minutes as well. Thereafter, you would have, the state will have 8 minutes for concluding comments, and the civil society will have 8 minutes for concluding statements, and then I will close on behalf of the Commission in 3 minutes. With that, I invite just give me a minute. Maria, it was requested by civil society, why is the state speaking first? Listed first. Is did? Yes, so I'm sorry, I must apologize. So the order was, it was requested by civil society, yes. The order was inverted. So I invite civil society who requested it to speak first. Thank you. Buiti Binafi, buenos dias. Estimados miembros de la, y estimadas miembros de la Comisión Interamericana, buenos días, representantes del Estado, buenos días a nuestros compañeros y hermanas y hermanos del pueblo garífuna que nos encontramos el día de hoy. En primer lugar, agradecer profundamente que nos hayan concedido a la Comisión esta petición que nosotros presentamos para hoy día hablar un poquito. Como dice la presidenta, no tenemos mucho chance para hablar un poco sobre un tema que ha sido reiterativo. Ante la comisión tenemos 20 años de estarnos presentando en los casos. Como ustedes saben, tenemos 2 sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras. Y esta es una oportunidad para hablar algunas cosas que nos preocupan muchísimo.
Me acompañan representantes de la comunidad de Triunfo de la Cruz y representantes de la comunidad de San Juan. Nuestro apoderado legal, ¿verdad? También Cristian Calleja, que ya lo conocen en la comisión. Vamos a ser tres personas las que vamos a hablar muy brevemente, señora presidenta. Me toca abrir un poquito, unos minutos. No sin antes mencionarle que lamentamos profundamente el hecho de que una de las personas que iba a hablar hoy no se le permitió salir del país, el compañero Wilfredo Guerrero, que incluso dentro de la petición de la comisión, ante la comisión de la petición de San Juan, precisamente es una de las testigos muy importantes. Wilfredo Guerrero, al llegar al aeropuerto, se dijo de que tenía una alerta migratoria, y es una alerta migratoria desde el 2008, en la cual ni siquiera nosotros sabíamos, ni él como persona sabía de esa alerta migratoria. Wilfredo Guerrero fue secuestrado en el 2007 por el ejército y la policía con intento de asesinato, y lamentablemente nos encontramos que en ese hecho que te tuvo que regresar de San Pedro Sula para que hoy día hubiera podido estar con nosotros. Es un señor de tercera edad, un señor mayor, y tuvo que regresarse. Yo no puedo dejar de decir eso, porque es lamentable si después del 2008 existe una alerta migratoria. Nosotros decimos cuántos años han pasado. Y sin embargo, eso muestra realmente el estado de indefensión que nosotros vivimos en Honduras. El pueblo garífuna ha llegado a presentarse ante la comisión en la búsqueda de justicia, que no la encontramos en Honduras. Como pueblo garífuna, nosotros creemos, y no, señora presidenta y representantes de la comisión, nos vimos obligados a buscar justicia afuera por la falta de aplicación de justicia en el país. Y por eso se nos ha incluso señalado de traidores a la patria, porque buscamos la aplicación de justicia afuera. Y por eso venimos aquí hoy para presentar una situación que nos parece gravísimo, porque estamos enfrentando en este momento una política de exterminio del pueblo garífuna. Un pueblo sin territorio. El pueblo garífuna sin territorio es un pueblo que va a desaparecer. Es un pueblo que sin cultura, el territorio nos da la cultura, la identidad. Sin cultura no vamos a ser un pueblo culturalmente diferenciado, vamos a desaparecer. Y esa es la lucha que nosotros estamos llevando a cabo día a día en Honduras. Nos parece terrible que la persecución sistemática, la criminalización que estamos enfrentando como pueblo garífuna, lo que nos obliga no solamente a huir al norte, sino también a vaciar los territorios. Los territorios del pueblo garífuna están siendo vaciados. Y eso nos parece que es una política del Estado, porque el Estado no está generando las condiciones para que se pueda efectivamente garantizar la sobrevivencia de nuestro pueblo en los territorios. Y esa es una de las situaciones más graves que estamos enfrentando. Nos parece que no podemos callar ese hecho, y sobre todo hoy día que nos encontramos en una situación mucho más grave que antes, a partir de lo que nosotros hemos venido a buscar ante la Comisión Interamericana, ante el sistema interamericano, que hemos venido buscando justicia, la aplicación de justicia, que nosotros creemos que es importantísimo para garantizar la vida de nuestro pueblo. Finalmente, decirles, representantes de la Comisión, que tenemos derechos ancestrales como comunidad garífuna, que se nos sigue negando porque todavía existe esa campaña y se persiste en señalar de que nosotros somos allegados a Honduras, que no somos originarios de Honduras. El pueblo garífuna tiene más de 225 años de estar en Honduras. Somos un pueblo que surgió mucho antes de que Honduras fuera una república, que se declarara Honduras como república. Y es inaudito que todavía, después de tantos años, se diga de que nosotros no tenemos derecho, que no tenemos derecho porque somos de otro país, de otra región, de otra zona. Y creemos que tenemos tanto derecho como los que están y toda la gente que está en el país, y algunas mucho más, porque nosotros estamos enfrentando una situación muy grave con esa política de exterminio del pueblo garífuna. Yo voy a darle las palabras a nuestro hermano y compañero Ronnie Castillo,
unos 5 minutos más y posteriormente a una compañera víctima de lo que nosotros estamos diciendo para ser muy respetuosa, señora presidenta, con el tiempo. Muchísimas gracias. Ay. Sereme, muchas gracias. Y ahondando, creemos que esta afectación, esta falta de garantía para los territorios de nuestras comunidades es también producto de este racismo estructural que enfrentamos día a día en nuestro país y es lo que hoy hace también escala la violencia, el terror, el odio sobre los territorios de las comunidades. Las comunidades garífunas están ubicadas estratégicamente en el Caribe hondureño y constituyéndose con esto en una continuidad territorial que llamamos. Las comunidades no son comunidades aisladas, individuales, son comunidades conectadas porque así fue ancestralmente la ubicación y la creación de estas comunidades, que va desde Punta Gorda, Masca, a La Playa. Y estas comunidades están experimentando las mismas condiciones de despojo, de desplazamiento por terceros. Terceros que se han apoderado del territorio y que hoy presionan utilizando estructuras incluso del Estado, como policías, militares, otros funcionarios, para despojar del territorio de las comunidades. No es casual que en los últimos años 5 presidentes de las comunidades han sido asesinados. Muchos decenas han sido encarcelados, perseguidos también y hasta desaparecidos. Recordando la desaparición forzada de Triunfo de la Cruz, de los compañeros que todavía no sabemos nada de su paradero. Actualmente la comunidad de San Juan, que es un foco, porque justo estamos en un proceso de una audiencia con la Corte, el caso de San Juan. Pareciera que al salir fuera a buscar justicia en el sistema interamericano nos hace más vulnerables. Y eso es preocupante y lamentable. Porque aún con 2 sentencias y con 4 casos más, el caso de Cayo Cochinos, el caso de Travesía, el caso contra la ley de propiedad, el caso de San Juan, que está justo en la Corte, y 2 sentencias de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, ha escalado, en vez de mermar la violencia y los ataques contra el derecho del pueblo garífuna, ha acelerado más bien, y es cuando tenemos, pareciera que tenemos mayor violación de derechos humanos. Entonces creemos que la Comisión tiene que jugar un papel importante para que, y el sistema interamericano, porque ya no tenemos dónde ir. Si no es aquí, ¿dónde vamos a reclamar la reivindicación de los derechos, el derecho colectivo de nuestros pueblos? Las municipalidades son uno de los verdugos importantes y principales que ha utilizado el mismo Estado para despojar las comunidades. La municipalización es la que hoy tiene a la comunidad de San Juan amenazada, amedrantada, arrinconada y pareciera que se está legitimando los derechos de los terceros contra los derechos de las comunidades. Y eso es para nosotros preocupante y lamentable. Así es que voy a pasar la palabra a la compañera para que hable un poco directamente sobre su experiencia en San Juan. Bueno, muy buenos días. Yo, como persona afectada por los terceros, directamente he sufrido persecución porque nosotros de la comunidad de San Juan, teniendo propiedad ahí, sufrimos mucho porque no hay mucha, los terceros no dejan pasar para mi propiedad. Yo fui perseguida por los terceros. No me dejan entrar a la propiedad. Ellos están hostigándome, haciendo llamadas,
y como hacerme amedrentarme para venderles, porque no hay acceso para lo que yo quiero hacer. Me han mandado a sacar de mi propiedad con la policía. La propiedad ancestral que tengo, los terceros quieren abarcar. Los terceros quieren abarcar, están presionándome para vender porque yo no soy digna de tener propiedad en mi propia aldea. Y es muy lamentable que eso esté pasando por los terceros, que nosotros no podemos crecer en nuestro pueblo. Ellos sí pueden hacer lo que les da la gana, pero nosotros como dueños no podemos hacer nada. Y sí es lamentable y es triste, porque no es justo que podamos sufrir algo así por esa gente que vienen y abarcan todo. Gracias. Muchas gracias, Judith. Judith es una compañera que, claro, es lógico, ¿verdad? Muy nerviosa para poder presentar su caso particular. Quisimos como presentarlo como una prueba, así como hay muchas pruebas de compañeras y compañeros que sufren una constante y permanente hostigamiento por lo que le ha dejado su familia ancestralmente. Que yo creo que es importante decir eso, 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Eso nos permite ampliar un poquito más. Entonces, hoy hemos venido y queremos aclarar, tal como lo dice Ronnie, este es un caso particular de San Juan, pero es lo que pasa en todas las comunidades. Es lo que nos pasa en todas las comunidades. Y quiero hacer énfasis en algo porque yo creo de que mucha gente se va a preguntar cuáles son los terceros. Son las personas que llegan a las comunidades que tienen mucho poder económico y que en este caso, por ejemplo, en el caso de San Juan, han llegado al extremo incluso de reunirse con las personas que están alrededor de la comunidad de San Juan, los patronatos, para, en el caso de San Juan, se ha generado toda una zozobra para que la comunidad entre terror. Nosotros nos quedamos espantados en noviembre del año pasado cuando amenazaron que iban a prohibirle la salida a la gente de la comunidad hacia la ciudad de Tela. Y se reunieron con todos los presidentes de patronato, y estamos hablando de la gente que son los que están dentro de las comunidades, que tienen poder económico y que están utilizando a los vecinos, porque hay que ser claro, porque esto es importante también, señores de la comisión y señoras, porque han generado una narrativa de decir que nosotros queremos expulsar a la gente que está ahí. No es cierto eso. Estamos pidiendo que se nos respeten nuestros derechos ancestrales. No pueden estar diciendo de que nosotros queremos sacar a toda la gente que está alrededor, porque eso ha generado de que la gente vecina, que los patronatos se reúnan, y es más, amenazaron con tomarse todas las salidas de la comunidad de San Juan para decir, nadie de los garífunas va a poder salir ni a comprar comida. Entonces, ¿y quiénes lo hacen? Lo hacen precisamente los de poder económico, utilizando a los vecinos y a los patronatos de los vecinos para generar, sacaron comunicados, es para decir de que la gente de la comunidad quiere sacarlo, que quiere expulsarlo. Y queremos ser claros y claras hoy día. No es cierto toda esa campaña de odio que se ha generado contra el pueblo garífuna. No es cierto que nosotros pretendamos expulsar a todo el pueblo de la zona de Tela, porque eso es lo que se está manejando. Y eso es peligroso. Es peligroso porque están generando un clima de terror, pero no solamente de terror, sino que un clima que puede poner en riesgo la vida de todo un pueblo, de toda una comunidad.
Y eso es lo que nos preocupa enormemente con lo que está pasando en este momento en la comunidad de San Juan, que es lo mismo que está pasando en todas las comunidades. Y repetimos, es importante que como hoy está haciéndose público esto, esta audiencia, y sabemos que hay mucha gente que está pendiente, que no es cierto lo que se está pretendiendo vender a la opinión pública, al pueblo de Tela, al pueblo hondureño, de que nosotros queremos expulsar a toda la gente que está ahí. Y eso es importante, quería aclararlo con hoy, el día de hoy, señora presidenta, señores de la comisión y también los del Estado, porque eso es lo que está pasando en Honduras y tememos por la vida de los dirigentes, pero también ratificar que nosotros estamos enfrentando un exterminio total del pueblo garífuna y eso nosotros no lo podemos permitir. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias también a ustedes por permitirnos el día de hoy exponer nuestras inquietudes y sobre todo la problemática del pueblo garífuna. Witi Binafi. Thank you very much. I thank civil society for their intervention and submission. I now call on the illustrious state of Honduras, your delegation, to make your intervention. Thank you. Muchas gracias, Presidenta y la Comisión. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes y público en general, en nombre del Estado de Honduras reciban nuestro más atento saludo con ocasión de la presente audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos del pueblo garífuna en Honduras. Se dirige a ustedes Mirta Gutiérrez, subsecretaria de Estado en los despachos de derechos humanos, siendo acompañada por una delegación interinstitucional integrada por la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Presidencia, Desarrollo Social, Seguridad, Defensa Nacional y el Instituto de la Propiedad. A partir del 27 de enero del 2022, se inició un nuevo ciclo en la vida democrática de nuestra nación. El gobierno solidario de la excelentísima presidenta Xiomara Castro, por medio de su plan de gobierno bicentenario para la refundación de la patria y la construcción del Estado Socialista y Democrático 2022-2026, incorpora como uno de sus ejes estratégicos la defensa de los derechos humanos, teniendo como fin supremo del Estado la protección de la persona humana. La actual administración heredó una deuda catastrófica producto de la corrupción que permeó en el país durante 12 años. Tan solo en el primer año del nuevo gobierno se pagaron 53 mil millones de lempiras en concepto de deuda a la banca privada, cuyo compromiso hace casi inviable la inversión pública. No obstante, el nuevo gobierno mantiene un fuerte, inamovible compromiso para gobernar al servicio del pueblo, adoptando las medidas positivas que sean necesarias para dar la especial atención que requieren aquellos grupos que históricamente han vivido en situación de vulnerabilidad. Consecuentemente con esto, la Secretaría en los despachos de Derechos Humanos remitió al Congreso Nacional de la República como insumo para impulsar la derogación, un análisis jurídico de los tipos penales de usurpación, asociación para delinquir, perturbación del orden, asociación ilícita, terrorismo, desplazamiento forzado y delitos contra el honor, regulados en el Código Penal de la Impunidad que fue aprobado por el anterior gobierno y fue utilizado como instrumento para criminalizar la defensa de los derechos humanos. De igual forma, la Secretaría, en cumplimiento de su mandato, ha realizado visitas in situ a las comunidades garífunas de San Juan, Vallecito, Triunfo de la Cruz y Punta Gorda para constatar la situación de los derechos humanos. Lo anterior se contempla con las acciones desarrolladas para el fortalecimiento y rescate del Mecanismo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, dotándolo de recurso humano técnico y duplicando por primera vez su presupuesto. Asimismo, con el fin de garantizar una respuesta coordinada, el gobierno de la presidenta creó el Consejo de Derechos Humanos del Gabinete de Gobierno y una mesa técnica interinstitucional,
el cual se instalaron el primer año 14 mesas para la prevención y abordaje de la conflictividad social, integrado por las instituciones con competencia en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Estas tendrán como resultado principales, entre otras, la construcción de la nueva política pública en derechos humanos y un plan de empresas y derechos humanos. El Estado de Honduras ha dado pasos firmes en beneficio de nuestro pueblo al derogar la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, SEDE, que atentaba contra la soberanía estatal y el acceso de las comunidades afrohondureñas a sus territorios ancestrales en la costa del Caribe. Finalmente, es preciso mencionar que a través del Instituto Nacional Agrario se han establecido salvaguardas administrativas, como ser la prohibición de otorgamiento de títulos en los territorios de las comunidades afrohondureñas, para procurar la protección del territorio ancestral garífuna. Así, conforme a la base de datos de la División de Titulación de Tierras, el INAH ha verificado que desde febrero 2022 no se ha otorgado ni un tan solo título de propiedad en dominio pleno. The interpreters are having a bit of trouble because of your speed. You're speaking too fast. Could you slow down a little bit? I know time is short. Muchas gracias. Bueno, no se ha otorgado ni un tan solo título de propiedad en dominio pleno a favor de las terceras personas o municipalidades en los territorios que ocupan las comunidades garífunas. Para la presentación de acciones encaminadas a la inclusión y desarrollo de los derechos del pueblo garífuna en Honduras, cedo el uso de la palabra a la directora de Coordinación Intersectorial de la Secretaría de Estado en Desarrollo Social, la abogada Naama Ávila. Buenos días, honorables comisionados, de igual forma representantes de sociedad civil y parte de la delegación que me acompaña. Consecuente con el plan de gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social creó la Coordinación Nacional de los Pueblos Originarios y Afrohondureños, por sus siglas CONAPOA, cuya finalidad ha sido el estudio y la creación de políticas públicas concernientes a la relación del Estado con los pueblos originarios y afrohondureños, la cual observará en su diseño e implementación los estándares internacionales que garanticen la consulta previa, libre e informada. Asimismo, se realizó el lanzamiento del programa Nuestras Raíces, que integrará al pueblo garífuna en una plataforma de servicios y proyectos del Estado y de la cooperación internacional a través de estrategias interinstitucionales que promueven el desarrollo individual y colectivo, con el fin de solventar algunas de estas necesidades básicas históricas, avanzando así hacia la construcción de una Honduras que sea incluyente, pluriétnica y multicultural. Por lo anterior y como parte de las atribuciones institucionales de la CEDESOL, se instaló una mesa técnica interinstitucional de pueblos indígenas y afrohondureños, un espacio participativo de las diversas instituciones públicas que están encargadas de revisar, diseñar e implementar políticas públicas que puedan asegurar las capacidades requeridas para su debida implementación. Una de las acciones más importantes es la construcción de la nueva política pública integral hacia los pueblos originarios, entre ellos el pueblo garífuna, cuyo proceso en su primera etapa se ha desarrollado junto a 20 instituciones de gobierno y posteriormente ser consultado con los pueblos y que involucre también la participación de otros sectores, como ser el sector académico, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de cooperación. Con esta nueva política pública, la visión de la nueva administración del Estado es poder reducir las desventajas sociales y económicas con cambios sostenibles a largo plazo. De igual forma, la CEDESOL, en su rol rector del sector social con respecto a otras instituciones, como ser la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ha tenido un abordaje inmediato con la OIT para la generación de espacios que conlleven a la formación técnica jurídica de los pueblos indígenas y afrohondureños con respecto a los estándares internacionales. No desconocemos que los pueblos conocen este convenio, pero hay un acompañamiento para fortalecer esas capacidades. También con respecto a las acciones del Estado encaminadas a la garantía de acceso al territorio ancestral garífuna y sus recursos, el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vidas Silvestres, ICF por sus siglas, elaboró un marco de gestión ambiental y social,
en el cual se han identificado algunas afecciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños y su acceso a los recursos naturales. En dicho marco de gestión se establecen de alguna forma medidas de mitigación para gestionar esos riesgos y favorecer la inclusión y el respeto a los derechos de todos los sectores. Por otro lado, el ICF lideró el proceso de declaratoria del subsistema Cuyamelo-Moa a fin de disminuir los riesgos asociados a la pérdida de potencia económica o medios de vida, en detrimento obviamente de los habitantes que dependen de estos recursos para su subsistencia. Además de las formalidades de carácter administrativa, la iniciativa fue presentada a las comunidades y organizaciones y gobiernos locales, entre ellas la OFRANE, manifestó mediante un acta en la cual demuestran esa conformidad con el proceso de declaratoria de esa área protegida con el fin de salvaguardar el sistema hídrico, el bosque latifoliado, los humedales, los manglares y las zonas de restauración pesquera. Se creó también el sitio de importancia para la vida silvestre en Iriona y Limón del departamento de Colón, cuyo proceso de declaratoria se realizó a solicitud de las comunidades garífunas de estos municipios para proteger su fuente de ingresos como es la pesca artesanal, reconociendo su derecho de acceso a la pesquería y la promoción de la buena gobernanza. Esta solicitud fue respaldada por la Mancomunidad de Municipios Garífunas. Una vez declarado este sitio de importancia, es manejado por las mismas comunidades que solicitan la declaratoria. Con respecto a la entrega de títulos a favor de las comunidades garífunas, en febrero del 2020, el ICF, la institución que he venido mencionando, realizó algunas actividades de socialización de los borradores de título de la comunidad garífuna de La Playa, la cual es parte del proceso de emisión de dos títulos, uno exclusivo para esta y otro que es bipartito con una comunidad misquita. Respecto al acceso de justicia de pueblo garífuna y erradicación de la criminalización de la defensa del territorio ancestral, quisiera cederle la palabra al subsecretario de Estado en los despachos de Seguridad y Prevención y Derechos Humanos, el abogado Hugo Suazo. Muy buenos días. Honorable señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás miembros de la comisión, señores miembros de la sociedad civil y miembros del gobierno. Es importante manifestarle, señora presidenta, que la Secretaría de Seguridad, desde marzo del año 2022, se han realizado diferentes acciones en conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad. En seguimiento a las medidas provisionales de las comunidades del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, priorizando la intención diferenciada a las poblaciones afrohondureñas. La Policía Nacional de Honduras, en cumplimiento a las medidas de seguridad por parte del Estado en dichas comunidades, ha realizado visitas domiciliarias, patrullajes preventivos y seguimiento a denuncias de los pobladores de la comunidad con respecto a la conflictividad existente en el departamento de Atlántida. Es importante manifestarles, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Policía Nacional, con las limitaciones que se tiene, ha cumplido con todas las órdenes emanadas por esta comisión. De igual manera, ha realizado diferentes acciones encaminadas a la investigación del asesinato de Criste Fabiana Espinosa, Yanijaira Castillo y Ana Castillo en la comunidad de Travesía en Puerto Cortés en 2023, y donde se dio captura a un sospechoso el 24 de enero del 2023 y actualmente se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de femicidio y asesinato. Lo anterior, sin perjuicio de las diferentes acciones realizadas por parte de la Dirección Policial de Investigación para atender los casos en perjuicio de los miembros de la comunidad de garífunas de Honduras, en complemento con las investigaciones realizadas por parte del Ministerio Público. Es importante manifestarles que la señora Presidenta de la República ha dado instrucciones precisas para que se cumpla con lo establecido en la Constitución de la República, con el irrestricto respeto a los derechos humanos. Prueba de ello, que en un año o dos meses de gobierno no se ha lanzado ni siquiera una bomba de gas lacrimógeno, y esto da a entender
el respeto a los derechos humanos y es una orden de la Presidenta de la República. Para continuar, le voy a ceder la palabra a la señora representante de Defensa Nacional. Ok, vamos a continuar entonces. Dice que la Secretaría de Defensa Nacional ha orientado sus esfuerzos a garantizar el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afro-hondureños a través de la incorporación de clases de derechos humanos en todos los pensum académicos de las Fuerzas Armadas, así como diferentes jornadas de capacitación en lo que se abordan temas específicos sobre la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad como el pueblo garífuna. De igual manera, ha realizado acciones en el marco de las competencias encaminadas a fortalecer la protección de comunidades garífunas, como lo es en el caso de la comunidad de Vallecito en el departamento de Colón. Actualmente se sigue garantizando seguridad personal a Miriam Miranda, para lo cual está a disposición un esquema de seguridad permanente y un oficial enlace a efecto de coordinaciones relativas a las medidas cautelares. En mayo de 2022 se realizó una visita en la comunidad de Vallecito por un alto funcionario de la Secretaría de Defensa con un equipo técnico y se discutieron asuntos relacionados con los esquemas de protección brindadas en el sector tanto a nivel individual como colectivo, así como el establecido de estrategias de seguridad a los pobladores de la comunidad. Muchas gracias, señora presidenta y honorables miembros de la comisión. Bien, continuando con la presentación del Estado, honorables comisionados. Al micrófono. Sí, continuando con la presentación del Estado, con su venia, honorables comisionados, es importante mencionar la información proporcionada por parte del Ministerio Público. Para el caso que el 12 de septiembre del año 2022 se dio cierre administrativo a la causa en la cual se investigaba a Miriam Miranda, coordinadores y miembros de la comunidad de Triunfo de la Cruz, del Copín y de Ofranes Umla, por el delito de perturbación del orden y privación ilegal de la libertad derivado de una manifestación realizada en las inmediaciones del Ministerio Público. Con respecto a la investigación sobre la desaparición de cuatro ciudadanos garífunas en las comunidades de Triunfo de la Cruz, se han gestionado diferentes acciones desde la fecha de los hechos en julio del 2020. Esto incluye diferentes pericias dentro del campo de la criminalística, entre las cuales sobresalen análisis y vinculación criminal, de evaluación corporal, de fotografía forense practicada a vehículos, pericias de laboratorio de balística, forense en relación a las armas de fuego encontradas, pericias de dactiloscopía en relación al sospechoso. Se han realizado múltiples diligencias en conjunto con la Unidad Nacional Antisecuestros de la DPI, con el apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, a fin de dar con el paradero de las víctimas. Asimismo, se han coordinado diversos patrullajes de rutina, saturaciones y patrullajes en lanchas a distintos lugares en la ciudad de Tela. Sobre estas diligencias, honorable comisión, se informa periódicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las medidas provisionales en los casos de las comunidades en mención. Es importante también mencionar que en cuanto a las investigaciones respecto del grupo Church Plantation por la supuesta invasión de la comunidad garífuna de San Juan, contaminación y deforestación de la laguna de Los Micos, la Fiscalía Local de Tela y de forma coadyuvante la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural, en atención al conflicto referido, presentaron el 16 de agosto del 2022 una solicitud de autorización para la aplicación de medida neutralizadora de los efectos de daños al medio ambiente consistente en la paralización del relleno que se realizaba en la comunidad garífuna de San Juan. También es importante mencionar que el 2 de septiembre del 2022 se presentó un requerimiento fiscal en contra de Xiomara Carías y Rubén Martínez por delitos de daños a especies amenazadas, agravado en perjuicio del medio ambiente de las comunidades garífunas de Tornabe y San Juan Tela, contra quienes se decretó un auto de formal procesamiento y dicha resolución fue impugnada por la defensa de los acusados, por lo que se está a la espera de que sea resuelta. Con respecto al seguimiento de los casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es importante señalar, honorable comisión, que actualmente el Estado de Honduras trabaja
en el fortalecimiento de las políticas públicas encaminadas a facilitar la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las diferentes garantías de no repetición descritas en las sentencias de la Corte Interamericana para los casos de las comunidades de Triunfo, de la Cruz y Punta Piedra, tomando en consideración las solicitudes de las comunidades y sus representantes. Particularmente, es importante hacer referencia a la reforma que se está impulsando sobre el decreto mediante el cual se crea la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales, por sus siglas CICSI, la cual da seguimiento al cumplimiento de las sentencias de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. El propósito de la reforma es que la Comisión Interinstitucional se vuelva más operativa y se pueda atender de manera integral la situación del pueblo garífuna. Esta iniciativa también ha sido transmitida al Estado por parte de los representantes. Cabe mencionar que en el pleno de la comisión vigente se presentaron los presupuestos para la actualización de los avalúos en las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra ante la Secretaría de Finanzas para el desarrollo de acciones orientadas a la delimitación, demarcación, saneamiento y titulación conforme lo detallado en las sentencias. Importante mencionar que con relación a al caso de la comunidad garífuna de San Juan y sus miembros, el Estado ha expresado su posición orientada al reconocimiento de los derechos que les corresponde a las comunidades sobre los territorios de los cuales han gozado ancestralmente. Sin embargo, es un aspecto pendiente de resolver por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la determinación del área de los territorios que les corresponde a la comunidad. La Corte Interamericana ha anunciado que en su próximo periodo de sesiones deliberará sobre la sentencia en este caso. Con respecto al caso de comunidad garífuna de Cayos Cochinos, el Estado reitera la firme disposición y decisión de avanzar conforme las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana y reitera a la Comisión Interamericana la necesidad de coadyuvar esfuerzos con los representantes para el debido cumplimiento. Muchas gracias. Thank you very much to the illustrious state of Honduras. We will now have the video of the representative of the Office of the Human Rights Commissioner. Honorables comisionadas y comisionados, distinguidas delegadas y distinguidos delegados, agradezco la oportunidad para participar en este espacio, así como la confianza de las organizaciones peticionarias. Mi asistencia a esta audiencia es en mi capacidad de representante de la oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión Interamericana información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. En Honduras, el pueblo garífuna ha enfrentado históricamente una situación caracterizada por la discriminación y barreras estructurales que afectan su acceso y disfrute de sus derechos humanos. Esta situación se agravó por los impactos de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de los huracanes Eta y Iota. A este contexto se suma también la falta de garantía y protección de sus territorios ancestrales y la puesta en marcha de un modelo de desarrollo económico extractivo instalado sin la participación efectiva de las comunidades locales, impactando significativamente en el acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y en la protección de sus recursos naturales. Las afectaciones sobre los territorios garífunas se originan en muchos casos a partir de la autorización de proyectos turísticos y extractivos, así como las adjudicaciones irregulares de sus territorios a personas ajenas al pueblo garífuna, generalmente empresas privadas o particulares. La oficina que representa ha observado que estas adjudicaciones se realizan a partir de la Ley de la Propiedad de Honduras y su reglamento, que habilita la posibilidad de poner fin al régimen colectivo de los territorios indígenas. Y así también hemos documentado la autorización en la última década de licencias ambientales y concesiones de proyectos extractivos en sus territorios sin procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. La garantía de sus derechos territoriales ancestrales también se ve afectada por el control que ejercen grupos de criminalidad organizada sobre sus territorios y que tiene como consecuencia amenazas, hostigamiento, desapariciones y asesinatos de personas del pueblo garífuna. La situación de las comunidades garífunas de San Juan, Triunfo de la Cruz y Punta Piedra son ejemplificativas de estos desafíos.
En San Juan, municipio de Tela, la oficina ha documentado una disputa entre personas de la comunidad que reclaman sus derechos territoriales ancestrales y terceras personas que alegan derechos de propiedad sobre dichos territorios, producto de la falta de reconocimiento por el Estado de la totalidad de las tierras reclamadas y la autorización de la venta de parcelas en este territorio. Respecto a las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, el Estado se encuentra pendiente de hacer efectivas de manera integral las medidas de no repetición ordenadas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La oficina se encuentra brindando asistencia técnica al Estado en coordinación con OFRANEC para la revisión de la integración de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales para fortalecer la efectividad de este espacio de coordinación. Los desalojos son una de las principales afectaciones que sufren los pueblos indígenas y afrohondureños, incluyendo el pueblo garífuna. En noviembre de 2022, la oficina documentó el desalojo forzoso contra la comunidad de Punta Gorda en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía, donde resultaron afectadas al menos 82 personas y observamos uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, donde al menos 15 personas habrían resultado con lesiones. Además, fueron criminalizadas 6 integrantes de la comunidad mediante el uso del tipo penal de usurpación agravada en el marco de un proceso de reclamo por el reconocimiento de sus tierras ancestrales. Aunque las personas de la comunidad fueron posteriormente sobreseídas, preocupa la aplicación del Decreto 93/2021 que habilita la práctica de desalojos preventivos sin control jurisdiccional y que además introdujo el delito de usurpación agravada. Además, los pueblos garífunas, en particular sus líderes, son víctimas de violencia generalizada cometida por las fuerzas de seguridad o por otros actores criminales. En 2020, por ejemplo, la oficina condenó la desaparición forzada del defensor de los derechos del pueblo garífuna Albert Schneider Centeno, presidente del patronato de la Comunidad del Triunfo de la Cruz y miembro activo de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEC, y de 3 personas más pertenecientes a la Comunidad Triunfo de la Cruz. Nuestra oficina ha insistido en la necesidad de realizar una investigación que analice los riesgos que las comunidades garífunas enfrentan en el marco de su defensa del territorio y que las víctimas, sus representantes legales y OFRANE puedan participar de manera activa y acceder a información en todas las etapas de la investigación. Nos preocupa también el impacto de esta desaparición en la comunidad y los riesgos que enfrentan los familiares que incluso han tenido que salir de Honduras. En este contexto destaca la labor de las personas defensoras de derechos humanos del pueblo garífuna, quienes reclaman el reconocimiento por parte del Estado de la totalidad de sus territorios ancestrales, su derecho a ser consultadas previamente de manera informada y a decidir sobre sus propias prioridades en materia de desarrollo. En este sentido, hemos tenido conocimiento de episodios de intimidaciones, amenazas y agresiones en contra de líderes garífunas. Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, la oficina registró un total de 405 personas defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de estas violaciones, de las cuales 93, es decir, el 23%, eran personas afrohondureñas. Entre los ataques más comunes registrados preocupa la existencia de 5 casos de posible criminalización en contra de 71 personas afrohondureñas defensoras de derechos humanos. A la luz de estos hechos, la oficina recomienda las siguientes acciones. 1. La garantía de los derechos territoriales del pueblo garífuna a través de la delimitación, demarcación y titulación de sus tierras de acuerdo con su derecho consuetudinario, sus valores, usos y costumbres. 2. La adopción de un marco normativo que garantice efectivamente el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. 3. El cumplimiento de las 2 sentencias de la Corte Interamericana sobre las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra a través de un mecanismo efectivo de seguimiento y cumplimiento. 4. La revisión del marco legal que afecta a la garantía de la propiedad colectiva del pueblo garífuna como la ley de propiedad, así como la derogación del Decreto 93/2021. 5. La investigación pronta y exhaustiva de la desaparición forzada desde el enfoque de derechos específicos del pueblo garífuna y del papel de defensor de derechos humanos de una de las personas desaparecidas, que incluya una línea de investigación sobre la posible participación de las fuerzas de seguridad que se realice con la participación de las víctimas y sus representantes. 6. Fortalecimiento de la unidad de protección de testigos del Ministerio Público para brindar servicios de protección oportunos, adecuados y culturalmente pertinentes al pueblo garífuna. 7. La protección de las personas garífunas defensoras de derechos humanos y la garantía de un ambiente propicio y seguro para su labor, particularmente la adopción por parte del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de protocolos de atención a casos colectivos con un enfoque de género e intercultural. Muchas gracias. We thank the representative for that video. I now will move on to the commission.
and the time allocated, and I call on the country rapporteur, Carlos Bonar, to intervene. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo quisiera agradecer a las personas participantes en la audiencia, a los miembros de la sociedad civil por traernos a nuestra atención esta problemática muy compleja y evidencia de los sucesos que están afectando a la comunidad garífuna y también a la representación del Estado. Sobre todo, reconozco la buena voluntad de la representación del Estado de tratar de solucionar este problema. Yo quisiera decir simplemente, hacer un par de comentarios y luego hacer una pregunta. Es decir, el primer comentario es que estamos hablando de violaciones a derechos humanos históricas y, en segundo lugar, estructurales. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que las personas de la representación del Estado no son los responsables de esas violaciones, vienen desde hace mucho tiempo. Y también, permítamelo decirlo, las personas que están aquí sentadas de la representación del Estado no tienen la capacidad para resolver todos los problemas. ¿Por qué razón? Porque esto implica reformas, quizás alguna reforma constitucional. Sería muy bueno que los derechos de esa comunidad se reconocieran constitucionalmente. Reformas legislativas, tales como las que el representante de Naciones Unidas ha mencionado. Tres, incluso cambio de jurisprudencia en algunas sentencias relevantes de los altos órganos de justicia, la Corte Suprema de Justicia. Luego, relaciones con terceros y otros asuntos más complejos como las políticas económicas de desarrollo minero, desarrollo turístico, etcétera. Más un problema agravado, y es que no se trata solamente de una vulneración, sino de violaciones que tienen que ver con la vida, la integridad de las personas, con la falta de reconocimiento de derechos sobre unos territorios, la falta de demarcación de esos territorios, la falta de implementación de la consulta previa para todos estos aspectos. Bueno, es decir, estamos ante un caso supremamente complejo. Entonces, frente a esa complejidad, lo más recomendable es, uno, tratar de hacer una hoja de ruta estructural que implique también la participación de los actores que no están aquí presentes en esta audiencia, es decir, de los actores del gobierno, y no solamente de los actores del gobierno, sino de, por ejemplo, empresas extractivas, empresas turísticas, que no están aquí en la mesa. Y de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales, reconocer que la comunidad garífuna tiene el derecho a participar de esa toma de decisión. Es decir, que cualquier hoja de ruta debe ser consultada con la comunidad y la comunidad debe tener una voz activa para participar, para negociar, para decir qué cosas aceptan, qué cosas no, etcétera. Y mi pregunta mis dos preguntas tienen que ver con esos dos aspectos, es decir, hasta qué punto el Estado tiene prevista una hoja de ruta como esta, y en segundo lugar, hasta qué punto la comunidad garífuna se siente representada en las iniciativas que están en curso, y hasta qué punto el Estado tiene pensado asumir esa participación que tiene que ser intensa y muy significativa de la comunidad garífuna y sobre todo también de los afrodescendientes de esa comunidad garífuna como un segmento especialmente vulnerable. Entonces, esos serían mis comentarios y mis preguntas, y les agradezco de nuevo por estar aquí. Thank you very much, Commissioner Carlos. I now invite the first vice president to intervene. Gracias, Presidenta. Yo voy a, atendiendo el planteamiento que ha hecho el comisionado Bernal, que coloca la temática en una perspectiva integral, yo quisiera en esta oportunidad hacerles algunas preguntas concretas para
para atender precisamente lo que ha planteado la representación hoy de la sociedad y de los pueblos garífunas. El tema de todas las invasiones, desalojos, toda esta problemática que están viviendo, la pregunta que les haría es, ¿qué medidas se tienen específicas para atender que estas situaciones no se repitan? Esos desalojos violentos, invasiones de terceros. Ellos hablan de invasiones. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros son grupos de poder, quienes tienen los proyectos de concesiones, etcétera. Me gustaría saber qué medidas específicas hay en ese sentido. Y, por supuesto, esto va ligado a que estas acciones o toda una política, y yo agradezco la explicación del Estado en el detalle de las distintas actividades que se están desarrollando para atender la problemática, ¿cómo está participando hoy las representaciones de los grupos garífunas? Porque una de las representaciones señaló, y ese es el punto que quisiera destacar, no se les reconocen hoy como pueblos originarios. Eso, de acuerdo a lo que ha señalado el Estado, pareciera que no es así. Me gustaría tener esa precisión frente al planteamiento que hace la representación en el día de hoy, para poder entonces entender que una hoja de ruta, una planificación de acciones, tiene que tener la presencia, la participación activa, protagónica, en este principio de la participación de los pueblos en consulta previa, consentimiento libre, previo, informado. Esas son elementos claves frente a una posición de reconocimiento de que se trata de pueblos originarios y que tienen estos derechos. Gracias, Presidenta. Thank you very much. I now call on my brother Commissioner Estrada Rallon to intervene. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera felicitar a los peticionarios por la exposición que nos han hecho el día de hoy en esta audiencia, así como al Estado por los comentarios y la información. Yo tengo dos preguntas, una a los peticionarios y otra al Estado. Hemos escuchado de parte del Estado que, derivado de la actuación de las nuevas autoridades, hay pues una visión de establecer algunas políticas que atiendan esta problemática. Pero mi pregunta es, en este momento, ¿qué están viviendo las comunidades, el pueblo garífuna? Es decir, ¿ustedes han notado alguna mejora en el tema de la demarcación, alguna mejora en las investigaciones, en la seguridad? Es decir, ¿hay alguna mesa de diálogo o alguna metodología que permita poner la prioridad y la urgencia que hoy ustedes nos han comentado? Me gustaría poder escuchar esa parte. Y con relación al Estado, la duda que me surge es, al no haber una demarcación, al poderse realizar, ¿cómo se piensa resolver algún tema de traslapes de documentos de propiedad privada versus la demarcación del territorio? ¿Ese será un proceso judicial, caso por caso, o hay alguna alternativa? ¿O cómo se piensa abordar ese traslape propiedad privada y una eventual demarcación del territorio? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Thank you. I now call the Deputy Executive Secretary of Monitoring to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. Me uno a los saludos de la mesa, a las personas solicitantes y a la representación del Estado, pero de una manera como muy puntual indicar dos puntos centrales.
que tiene que ver con la función que tiene la Comisión de Observación de Derechos Humanos, de la situación de derechos humanos en los países que son partes de la Organización de Estados Americanos, y decir que ustedes recordarán que en junio, agosto del 2018, se realizó una visita in loco a Honduras, y justamente dentro de las localidades visitadas tuve el honor y el privilegio de acompañar al comisionado Luis Ernesto Vargas a la comunidad de San Juan y también a la ciudad de Tela. Entonces, en el informe de país que se presentó por la comisión el año siguiente, en el 2019, pues la comisión sí dio cuenta en el informe sobre cómo uno de los elementos que se planteaba era que, siendo un territorio ancestral muy amplio, realmente la comunidad está utilizando o asentada en territorios muy pequeños, pero que son territorios que, a pesar de ser muy pequeños, tienen un gran interés turístico, pues por la zona, que realmente es una tierra muy bella, y entonces hay proyectos hoteleros que pudimos observar. Hay también casas vacacionales muy grandes, lujosas, en ese mismo lugar, y la comisión pudo constatar, pues, que para la adjudicación de esos proyectos hoteleros no había sido tenido en cuenta la comunidad a través de la consulta previa, como tampoco lo fue tenida en cuenta para el otorgamiento de concesiones y licencias de proyectos mineros como los que planteaba el comisionado. Entonces, la comisión, además de muchas otras problemáticas que identificó, formuló una recomendación sobre adoptar medidas necesarias a efectuar la demarcación, titulación, saneamiento de tierras y territorios reivindicados por los pueblos y comunidades, tanto indígenas como garífunas. Así que es un punto, teniendo en cuenta esto, pues anunciar también que la comisión ha sido invitada por el Estado de Honduras a realizar una visita in loco que va a tener lugar próximamente, y donde también ya hemos recibido indicaciones del relator de país y de la relatoria temática de enfocar también en este tema como un punto central de la observación de la visita. Y ya como una pregunta para una reflexión, pudimos también en las entrevistas que tuvimos con las autoridades municipales de ese momento en Tela, pues verificar de primera mano el elemento que planteaban las comunidades sobre ese racismo estructural y cómo fue asumido el hecho de haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obtener una sentencia a favor como una especie de traición, ¿no?, a los intereses de Honduras. Son elementos que tienen que ver con una cultura, con un racismo estructural, como decíamos, y qué medidas se están adoptando para ese punto, porque también en su testimonio se planteaba cómo las municipalidades juegan un rol central en la, más que desprotección, se puede decir facilitación y permisión de acciones de amenazas, hostigamientos y otro tipo de hechos para ir llevando a un desplazamiento de las comunidades en su propio territorio. Entonces ya, además de saludar todas las medidas planteadas hoy por parte del ilustre Estado de Honduras, preguntar por aquellas otras que van dirigidas a avanzar en ese cambio cultural, ¿no?, y de medidas de protección en el nivel de la municipalidad. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Thank you very much indeed. I now invite the Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural and Environmental Rights, Soledad García Monos. Thank you, Madam President. Muy buenos días a la honorable representación del Estado y a la sociedad civil, a quien agradezco especialmente haber solicitado esta audiencia y darnos la oportunidad de conocer mejor su realidad y preocupaciones. Yo tengo un par de puntos para el Estado y también para la sociedad civil, por la cual voy a empezar. Ustedes han dicho que no tener territorio pone en riesgo su cultura. Y creo que sería muy importante para la Comisión y para esta relatoría especial, que tiene también los derechos culturales a su cargo, escuchar más sobre de qué manera
eso está afectando ya su cultura, sus tradiciones y seguramente otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Como es el agua, sus modos tradicionales de vida, la alimentación, etc. Y para el Estado, primero, bueno, saludar muchísimo toda la información que nos han brindado. También desde la Relatoría venimos dando seguimiento a la cuestión de las sedes y bueno, pues también saludo especialmente esa derogación de esas zonas económicas y los argumentos que el Estado da en esta audiencia al respecto. También el hecho de que desde febrero del 2022 no se habría otorgado ningún otro título de propiedad de dominio público me parece un anuncio muy importante en línea con esta audiencia. Y cómo no saludar ese anuncio de que están trabajando en el Plan de Empresas y Derechos Humanos, lo cual también para esta relatoría es muy importante y quiero pues expresarle toda nuestra disposición para que ese plan incorpore los estándares interamericanos, que son los que están en línea con las obligaciones que tiene el Estado de Honduras con el sistema interamericano y que no pasan solamente por hacer un plan, sino por adecuar la legislación y por cumplir con los mayores estándares del sistema interamericano. Solamente, señora presidenta, destacar cómo ya en un informe del 2015 la Comisión se hacía eco de cómo las empresas de seguridad privada estaban afectando derechos de los pueblos originarios y garífunas de Honduras, y creo que hemos escuchado en esta audiencia también algunas preocupaciones al respecto que quisiera poner especialmente sobre la mesa de su consideración. Muchas gracias. Thank you very much, and I think everybody has spoken except me, and I only have about 50 seconds in order to be on time. And I really sort of want to say thank you, first of all, to you for your presentations and to the state as well. I am not going to repeat anything but to adopt what has been said by my colleagues here and indeed the UN representative. And I just wanted to say this, that when international bodies like the UN and us do a visit and do investigation about what's going on in the country, we do not do it from a personal interest. We're doing it from the position and the mandate which the Commission holds and the responsibilities which we have been given. So we are not going to make up untruths and so on for any side. We try to deal with the facts. And Deputy Executive Secretary Mary Clauda is at the head of the monitoring section of the Commission. And they do not just accept something which is told to them or sent to them. They check and double check and double check. So we are put in the situation where one questions some of the statements which were made by the state today as to the safety and continued survival of the Garifuna and Afro-descendant persons in Honduras. For instance, I would ask the state, the person who, the witness who is missing today, who went to the airport and is told about a 2008 immigration alert against him. Do you not have a practice of informing citizens when there is such an alert against them? But, because that is very, very important for the rights of your citizens. And then you said something about the attorney, the madam lawyer, that guidelines for development were being prepared for them. What does that mean? In English, that means they are not part of the preparation of the guidelines, that somebody outside is preparing guidelines and placing it for them to follow. That is unacceptable. They're supposed to be part and parcel of every plan, every policy, every consideration, any decision which affects them in any way.
And you have the usual, the free prior informed consent requirement. They're supposed to be part of it, all of it. And secondly, I also heard that you about the agreements you mentioned, that you're not sure if they were aware of this. Now, it is an obligation of the state to make sure that anybody affected by an agreement is aware of it, of every detail, every term in that agreement. And another thing, the gentleman, I think, Subsecretary of State stated that the National Police have complied with all the orders, well, recommendations of the Commission. If that is so, they would not have said some of the things they said, and the UN representative would not have said what she said. Now, all these are reports of facts and recent ones, recent activity of police against these people. And then you also said for 1 year, not one tear gas canister has been used, thrown by the police. But from what we hear, what is happening, the invasion of police forces and violence which they take to the communities, that cannot be true. I am really sorry to put it in that way. I'm very happy to hear about the training which you're instituting for the police and security agents. However, you must include in that judges, training for judges in human rights, especially the human rights of Garifuna and Afro-descendant peoples, because they have to be, you have to be sure that they make just and determinations of all cases that come before them. And there is a question about that. And I am pleased, on behalf of the Commission, asking that Honduras ratifies the Convention Against Racism, Racial Discrimination, and all such forms of intolerance, and include it as part of your legal system, your laws, so that all persons in Honduras will be equal under your laws and enjoy equal human rights as they ought to. So with that, I now call on civil society to make your concluding comments for 8 minutes. ¿Cuántos minutos? Bueno, yo voy a ser muy corta, señora presidenta. Solamente quiero tal vez tocar dos preguntas muy concretas que nos hicieron, que creo que es importante. No sin antes decir y ratificar que estamos aquí porque no estamos bien en Honduras. Si no, no hubiéramos solicitado esta audiencia. O sea, creo que es importante ratificar eso. Y lo segundo es decirles que no aceptamos que se nos diga de que este gobierno es nuevo, porque no es cierto que este gobierno sea nuevo. Hay una situación estructural, como lo dice el comisionado, pero los pasos que se debe dar en un periodo de un año y pico, ya deberíamos de ver cambios. No que nos digan que hicieron reformas, documentos y todo eso. Las documentaciones que se hacen, que las políticas, eso al final se vuelve un discurso, porque en la práctica la situación de las comunidades garífunas está peor que nunca. Y no estoy diciendo que sea este gobierno, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debe de haber responsabilidad en la toma de decisiones de un nuevo gobierno para la no repetición. Esa palabra tan importante es necesaria ratificarla hoy, señora presidenta. La sentencia lo dijeron, la no repetición. Y le voy a dar un ejemplo. El 26 de abril de 2022, OFRA le mandó una nota a la PGR solicitando la instalación de la Comisión Interinstitucional con 3 o 5 instituciones: el Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, Ministerio Público y PGR. No queremos una comisión interinstitucional donde hayan 20 personas que se vayan a tomar la foto y que no hacen nada.
Queremos una comisión interinstitucional con toma de decisiones. Y esto es importante ratificarlo porque hemos estado en reuniones de trabajo, hemos estado en reunión en la PGR con 20 personas que dicen, espérenme, no puedo tomar esa decisión porque tengo que ir a consultarla. Entonces, ¿por qué va a esa reunión? Venimos desde el interior del país a reuniones al Estado y nos dicen, fíjense que no podemos tomar decisión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es importante decirlo. Sobre el tema de la cultura y qué decimos del territorio, voy a dar un ejemplo. Hoy no tenemos los tambores aquí, no los trajimos. Los tambores no se venden en los supermercados. Los tambores se construyen de árboles que están en nuestros territorios. Cuando no tenemos esos árboles, porque han sido deforestados, está la criminalidad armada para que no accedamos a nuestro territorio, por supuesto dejamos de construir esos tambores. No podemos acceder a las plantas medicinales, no podemos acceder a todo lo que son los recursos naturales que nos hace ser garífunas. O sea, no estamos hablando de discursos, estamos hablando de que cuando no tenemos territorio, perdemos y dejamos de ser garífunas. No sé si eso se entiende. O sea, la esencia del ser garífuna es su territorio, el mar, el bosque, los lugares donde podemos recrear nuestra cultura, construir nuestras casas ceremoniales. Se requiere territorio porque eso no se vende en los supermercados. Por eso luchamos por los territorios, para que la niñez sepa lo que significa un gayunari, que es una casa ceremonial. Y hay que ir a buscar los árboles, hay que ir a buscar los materiales para eso. Por eso decimos que este Estado está condenando a la extinción de la cultura e identidad del pueblo garífuna, porque no garantiza. Y eso yo creo que la pregunta que le han hecho ustedes, señores representantes de la Comisión al Estado, es muy clara. ¿Qué se está haciendo concretamente para que no se repita y para que no pasen esas cosas que están pasando? Y eso, les voy a decir una cosa, no es con un decreto, no es con una política pública, es decisiones ejecutivas, administrativas que debe tomar este gobierno para que las cosas caminen hacia donde nosotros pedimos. Termino diciéndolo porque yo quiero, le voy a dar la palabra a los compañeros y sobre todo quiero que los abogados nos puedan apoyar aquí. Cuando dicen que cómo estamos hoy, don Edgar Estuardo, estamos peor que nunca. La gente está huyendo del país. Lamentablemente el representante y dirigentes de las comunidades están huyendo también porque ya no pueden estar en las comunidades porque son amenazadas permanentemente. Hay un video, un mensaje de voz que nosotros recibimos, que la recibieron en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Es una cosa que uno piensa, ¿qué está pasando? Un video donde amenazan a los dirigentes con unas palabras soeces, donde les dicen, los vamos a asesinar, los vamos a matar a todos, hasta el último niño. Eso es lo que nos estamos pasando en las comunidades por defender los territorios. Yo aquí, si usted quiere agregar algo más, compañero. Muchas gracias, señores y señoras. Nada más para tratar de terminar de desmontar un poco la posición que el Estado ha venido planteando, debemos recordarle al Estado que esto es derecho internacional y en derecho internacional aplica el principio de continuidad en la identidad de los estados desde el caso Taft contra Costa Rica. Es decir, el Estado no puede venir a decirnos que el gobierno anterior era corrupto, que el gobierno anterior era una dictadura, porque no es una excepción aceptable. Dos, nos parece que en términos de que en la mesa del Estado está sentado un funcionario que ha estado defendiendo los casos históricamente del Estado, hay cierta hipocresía en la posición porque ante la Corte Interamericana no se ha reconocido y siempre se plantea la defensa de que el pueblo garífuna es un pueblo arrimado a Honduras o un pueblo reciente. Entonces, sí nos parece que hay cierta hipocresía en las posiciones, habida cuenta de que hay un funcionario en la mesa que es quien ha planteado estas estrategias de litigio ante la Corte Interamericana. Dos, las acciones positivas que se nos han venido a plantear aquí como acciones positivas son actos de mero trámite, ni siquiera son actos administrativos con efecto propio. Una llamada telefónica, un número de teléfono para coordinar si está en un tema de seguridad, una política, y esto es sumamente grave, una política de empresa y derechos humanos basada en un modelo de desarrollo de economía individual que no reconoce el modelo de desarrollo de los pueblos indígenas,
que no es el mismo de la economía convencional. Eso es sumamente grave. La falta de cumplimiento de dos sentencias que se dictaron en el año 2015 hasta la fecha, sin el mínimo avance en el cumplimiento de los puntos más importantes. No se ha delimitado, no se ha titulado el territorio ancestral. Los terceros siguen obteniendo resultados del sistema de justicia a su favor y los garífunas siguen siendo criminalizados y judicializados. Nos parece que estas acciones positivas que se han venido a plantear como acciones positivas son actuaciones puntuales, sin efecto jurídico propio, que no han resultado en la garantía de los derechos del pueblo. El territorio o el cumplimiento de las sentencias es la mejor garantía de respeto a los derechos del pueblo. Eso es, el sistema de protección a testigos es un fraude, eso no sirve. Ese es un sistema que el Estado ha utilizado para diluir la problemática lleno de una de trámites engorrosos que no ha significado ningún avance y nos preocupa que el actual gobierno continúe. Habida cuenta que este gobierno solo tiene 4 años de existencia y que ya lleva más de un año, pues ya llevamos más de la cuarta parte del tiempo sin una sola acción sustancial para el cumplimiento de aquellas sentencias que son la mejor garantía para el resultado de garantizar estos derechos. Nada más queríamos plantear estos temas que son realmente formales y que queríamos dejar constancia. No sé si don Ronnie quería unas palabras de último 30 segundos. Solo quiero reforzar algo. Creo que es importante que el Estado pueda entender qué significa el tema de consulta. Yo creo que ahí hay un problema porque van a las comunidades y van junto con los terceros y al decir que en Iriona fueron, que las comunidades solicitaron esa área protegida, no es cierto. Esas comunidades de Iriona no están de acuerdo con esa área protegida, sin embargo, los alcaldes y los funcionarios del Estado fueron allá y crearon esa área y ahora la comunidad está diciendo, ¿qué significa esa área? ¿Qué significa eso de área protegida? Porque no ha habido consulta, no ha habido información a la comunidad. Y eso es gravísimo porque también no hay que confundir el Estado con el gobierno. Hay una responsabilidad del Estado y por eso precisamente viene el Estado a darle continuidad a todas las violaciones, porque las instituciones siguen siendo las mismas. Y cuando dice que los policías no han tirado gases lacrimógenos, sí es cierto, pero esa policía es la que agredió y desalojó a nuestro compañero de Punta Gorda y lo mismo que sacaron a la compañera de su casa, de su territorio en San Juan. Muchísimas gracias. Thank you. No more. Thank you. I now invite the state to respond. I cannot give you the extra minutes that they had. It was a minute and a half. So, but you can have, yes, the minutes and a half. So that will be 9.5 minutes instead of 8. 9.5 minutes instead of 8. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, de parte del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, queremos aclarar que hay una directriz de la presidenta que toda construcción de una política, de un programa, de un proyecto debe de ser construido de forma conjunta, sobre todo con los grupos que se han colocado en una situación de vulnerabilidad y que históricamente han sido discriminados por el propio Estado. Y en ese sentido, aclarar que la política pública en materia de derechos humanos tuvo su vigencia hasta diciembre 2022. Este 2023, el Estado
sobre todo en el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos iniciará un nuevo proceso de construcción. Entonces, no ha comenzado. Por tanto, este nuevo proceso de construcción será con la participación de todos los sectores de derechos humanos, sobre todo de los grupos en situación de vulnerabilidad. Tendrá un enfoque transversal de género y multiculturalidad. Por otra parte, hemos mencionado la construcción de un plan de empresas y derechos humanos en el cual hemos solicitado apoyo a distintos organismos internacionales y vamos a iniciar también este proceso paralelo. Pero todos estos procesos de políticas públicas, programas, nuevamente lo aclaramos, será con la consulta y la participación de los actores y los titulares de derecho. Nuestro gobierno tiene un compromiso y reiteramos que el diálogo es una parte fundamental para la construcción de esta ruta crítica. Hemos recibido y queremos hacer las cosas de una forma diferente. Por tanto, creemos que cosas fundamentales que el gobierno pone a disposición es la reestructuración de toda una institucionalidad para poder avanzar en el cumplimiento de sus compromisos. Por otro lado, creemos que en este momento se ha reconocido el tema de los avances necesarios, factibles, que debemos de dar como pasos firmes como gobierno en el cumplimiento de las sentencias. Prueba de ello es que hemos trabajado conjuntamente para que el Instituto Nacional Agrario pueda hacer todo el saneamiento, la medición de manera rápida y efectiva y con el presupuesto otorgado a través de la Secretaría de Finanzas. Por otro lado, también hemos tomado a bien la solicitud de la organización OFRANE sobre el cambio que debe de tener la SICSI para mayor viabilidad, mayor respuesta de forma contundente, tal y como ellos lo han planteado. Por otra parte, también reiteramos nuestra apertura como gobierno de la excelentísima presidenta Castro de poder trabajar en conjunto para poder avanzar lo más rápido posible en este año. Y bueno, reiterar sobre el tema también, reiteramos el tema de nuestra presidenta de no acudir a la violencia para el tema de los desalojos policiales. Hemos trabajado, hemos triplicado las formaciones a los policías y tomaremos a bien la recomendación por parte de la comisión de incluir a los jueces. En esta parte, jueces y fiscales. It's not a lot for missing child. Sorry. Bien, y por último, tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia. Oh, mine. Okay. Y por último, informarles que se dio el proceso de una nueva elección de una nueva Corte Suprema de Justicia en la que haremos las coordinaciones para trabajar conjuntamente respetando la independencia de poderes y poder avanzar en el tema de la garantía, promoción y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la abogada Nahama. Muchas gracias. Solamente acotando, y creo que es una aseveración muy importante sobre la continuidad del Estado, que no existe. Que no existe. No sé si continúo o atendemos la alerta que se ha. Ok. En relación a la intervención del abogado de la organización representante, sí, definitivamente la continuidad existe, pero el reto está justamente en poder generar un nuevo precedente donde no se siga utilizando ese argumento y no volvernos a encontrar con una organización que siga
reclamando una situación tan grave como es el no ser reconocidos como pueblo dentro del Estado de Honduras. Ese es uno de los retos que nos llevamos y creo que una de las recomendaciones tan importantes que recibimos de parte de aquí de la Comisión ha sido el reconocimiento integral, y esto debe de ser un llamado que vamos a trasladar a la Presidenta de la República para poder tener un nuevo mecanismo de intervención en estas comisiones y de poder empezar nuevo camino. La ruta, como lo ha mencionado mi compañera, es poder construir esa dinámica que no ha existido. De hecho, hemos tenido avances, pero sabemos que tenemos mucho más que hacer. Y parte de ese trabajo va a ser definitivamente cambiar el antecedente que se origina de no ser parte el pueblo garífuna o los pueblos indígenas dentro de los mecanismos, las actividades o las acciones que se suscitan desde el Estado. Ese es un reconocimiento claro que hacemos y es en lo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Comisión. Yes, it is now my duty. Thank you so very much, the state. Thank you to civil society. This is what the commission, one of the things the commission assists with, to give you a safe space to talk so that you each hear what the other plans, thinks, feels, and questions. And I think we've succeeded in that today. And we thank the state for being present, because some states do not turn up to have this occasion. I just wanted to say that I'm pleased to hear what the state has said in making recognition of the Garifuna and Afro Hondurans, because it is vital. Because it's not racial discrimination which is only historic. It is historic, structural, and systematic. It's happening today. So it's not only historic. And their identification, like indigenous people, is tied up, part of it is tied up with their territory, their lands. That is part of their culture, deeply rooted in them as a people. And so therefore it's very important, as you say, movement is being made, the president has said movement will be made towards that. And it is also important for them to feel a true part of the Honduran society. Their contribution to the development of the state should not be ignored. Because so many lives, black lives, have been lost, injured, and displaced, and disappeared, and criminalized, and spending time in prisons, and so on, that you can, and yet their historical assistance to the development of the state is not appreciated and never mentioned, and it ought to be. And we are suggesting that you arrange specific dates of meetings with civil society. It could be monthly, bi-monthly, quarterly, and so on, so that you can discuss progress, plans, hopes for the future, and decisions, and make joint decisions together in such meetings, so that they cannot come again and say, we didn't know that the state was going to do this, they just imposed it upon us. So it is really important that you have. We have done this over the years, and it works. So please, and you, please be willing and able to meet with them and bring your cases forward, your projections, and so on, and listen to the state, what they're planning to do, and so on, and consider them, and then you both decide how to move forward. With that, I thank everyone here present, the state, civil society, the audience present in this room, those who are online, the commission's team, and again, very, very grateful to the interpreters for having us understand the process. Thank you so very much. This hearing is at an end.
Madam President,